Ahí va ese córner de Holanda. El remate. Gol, 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 gol de Janssen. No, de Janssen, no. Bellman estaba al lado con Janssen. Puso la cabeza el defensa del Ajax, Bellman. Completamente solo. Error defensivo, error de marcaje de Costa de Marfil. Y el balón que muere en el fondo de las mallas. Se adelanta Holanda, el equipo de Fred Grim. Holanda 1, Costa de Marfil 0. Ahí vamos a ver. Y ojo, no sea con el hombro. Por cómo lo celebró. Está completamente solo, es increíble. Sí, está absolutamente solo. Libre de marca, están todos pendientes de los jugadores más altos. Y ahí vemos cómo remata entre la cabeza. Quiere rematar con la cabeza y acaba pegándole con el hombro. Y ahí, pues, a pesar del mal remate, en la posición maravillosa en la que estaba, absolutamente libre en la frontal del área, y vemos el gesto que hace el propio Bellman, pues adelanta a los Países Bajos un jugador. Tiene algún paso más peligroso para generar alguna ocasión más clara, pero... La salida del portero, cuidado ahí, es penalti. Es penalti, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ha pitado penalti, efectivamente, sí. Penalti. Tardó, ¿eh? Tardó en señalar el... Se lo pensó. Sí, pero a ver, si vas ahí y te interesas por el estado del portero, primero aclara qué es lo que has pitado. Sí, no sé hasta qué punto quiso saber que el portero estaba en condiciones de asumir la noticia del penalti, pero llega tarde y está muy bien ahí Janssen, porque el pase es bueno, llega antes y está inteligente para dar ese toquecito, esperando que el portero lo aplaste, lo arroje. 0 Holanda en el marcador, si se mantiene el 1-0, apenas jugadores de Holanda que van al rechazo. Ahí va Robin con la zurda, gol, 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 gol de Holanda. Gol de Arjen Robben, el capitán holandés, el futbolista del Bayern de Múnich. Alegría en las gradas de De Kuip en Rotterdam, porque Holanda ya coge una ventaja importante en el marcador. Engaña perfectamente ahí a Sangaré. Parable esa pena máxima, que bien ejecutó el disparo Robben. No es justo este resultado, porque no es lo que estamos viendo cuando estaba prácticamente en el área pequeña. No, armó la pierna, le robaron la cartera por detrás. Ahí estuvo sensacional el defensa de Costa de Marfil, Simon Deli. Sí, fantástico la corrección, el futbolista africano. Ahí va el córner en corto para Holanda. Robben otra vez, se prepara con la zurda, el centro, segundo palo. ¡Qué gran pase, qué gran gol! ¡Gol, gol, 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 gol! El segundo de Bellman. ¡Gol! Holanda 3-0, sensacional. Robben con la rosca buscando el segundo palo, y Bellman es un jugador que no genera amistad entre los africanos, porque lo dejan solo, no quieren estar con él, otra vez solito. Y luego el remate es de delantero centro, aunque él es central o lateral. Sí, ahí le muy bien la jugada Bellman, porque se va alejando la defensa, va viendo que no hay nadie que le esté mirando, y entonces se va alejando la jugada para aparecer en el segundo palo y rematar con un oficio tremendo de un futbolista que, insistimos, llevaba casi un partido importante para él, porque en principio no tenía que estar incluido en la convocatoria, estaba Salomón Kalou. El disparo a portería, el larguero ha llegado a tocar, el portero Vanga Sangaré. Vaya latigazo de Memphis, espectacular, a punto de llegar el cuarto. Ahí vamos a ver la repetición. Su disparo favorito, ese, buscando el segundo palo, espectacular Sangaré. Luego explicamos lo de Gervinho después del córner. Vaya manopla, suelta el portero, Robben en el córner, el cabezazo no es de Tesi. Indicaciones de un ex ayudante de Van Gaal en el FC Barcelona. Ahí está la jugada, el balón para Klaassen, gol, 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 el cuarto, gol de David Klaassen, el futbolista del Ajax, que marca después de una gran asistencia de Janssen. A placer Holanda, paseándose en De Kuip, aquí en Rotterdam. Fíjense la acción, qué pasividad de la defensa de Costa de Marfil, el pase para que llegue absolutamente solo Klaassen. No sé qué pasa en Costa de Marfil, porque los defensas no marcan a los atacantes. Ha pasado sí, ya en Argentina durante muchísimo tiempo, a pesar de ser suplente en Manchester United, incluso cuando estuvo, creo, en el Mónaco. Ahí está Sneijder, le va a pegar con la zurda, el balón no ganó portería, todavía la opción es buena para Holanda. Ese balón va a quedar a placer para que llegue el quinto. Gol, 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 gol. Ahí llegó el gol de Janssen, el delantero del Tottenham. Finalmente se tuvo que encontrar con un balón ahí a placer sin portero para lograr la diana que estaba buscando durante toda la tarde. La alegría de Janssen después de una buena intervención de Badra Sangaré, pero ningún defensa siguió ese rechazo. Fíjense ahí cómo
Jansen habilita a Snyder, el balón rechazado de la defensa de Costa de Marfil, acaba en ese disparo que salva el portero, pero le da la vida a Jansen. Veíamos también ahí en la jugada con Wijnaldum, le pegaba desde fuera del área y llega el quinto de Holanda contra Costa de Marfil. Sí, no se ha terminado de fiar Jansen, que ha mirado al asistente para ver si lo anulaba antes de celebrarlo, no fuese que le interrumpiera la celebración ahí al delantero, porque ha tenido que encontrarse ese balón para definir. Necesita confianza, necesita goles, ha marcado los dos partidos.